5. Profundo. Ve muy profundo. Y ubícate ahí. En ese espacio. Revisa si es de día. Revisa si es de noche. Si estás en un espacio cerrado. O en un espacio abierto. Si eres adulto o niño. Lo primero que llegue. Está bien. Y dime dónde sientes que estás ahí. Al principio pensé en gatos. Uh-huh. Y de repente me apareció una imagen como con flores rosas. Uh-huh. ¿Y esa imagen tiene movimiento? No. ¿Y tú estás dentro de esa imagen o estás observando de lejos? Es como si hubiera visto la imagen nada más. Ok. Ahora revisa ahí donde estás. Si tus pies están pisando una superficie dura o blanda. No me puedo ver dentro. Bien. Puedes ir a un momento en tu infancia, a una situación dolorosa, alguna enfermedad. Viaja profundo. Tú eres espíritu, eres luz. No hay límite de tiempo. No hay fronteras, tampoco hay espacio ni lugar. Tu mente inconsciente sabe perfectamente a dónde ir. Tú solo suéltate, viaja muy profundo, muy profundo. Puedes ir a un momento en tu infancia, un momento feliz. Un momento donde te sentías muy tranquilo. O también puedes ir a un momento donde no estabas tan feliz ni tan tranquilo. Tú simplemente suéltate. Puedes ir inclusive más atrás, Gustavo. Al vientre materno. O más atrás, eres luz, eres espíritu. Inclusive te puedes ir a otras vidas. Ve muy profundo, profundo. Yo voy a contar del 1 al 3. Y lo primero que traiga a tu mente me dices qué es. 1.
dos, tres. Ya estás ahí. Lo primero que vi. Estoy en la casa de donde viví antes. Estoy en la casa donde vivía antes. Con mi hermana. Y teníamos unas figuras de cocodrilo que hizo mi mamá. De fieltro. Era para acostarnos. Y estoy peleando con mi hermana. Estoy peleando con mi hermana. Porque yo quiero uno de esos cocodrilos. Y nos los estamos arrebatando. Pero de repente se lo dejo. Se lo dejo. Y ella por la fuerza se cae de sentón. Y empieza a llorar. Está llorando. Y mi mamá me regaña. Y yo me siento mal por mi hermana. Te sientes como culpable. Porque lloraba con mucho sentimiento, con dolor. Bien. Ahora vamos a contar del 1 al 3, Gustavo. Y permitirás que Brenda se comunique a través de tu mente y de tu boca. Eso es posible porque todos somos canales de comunicación. Simplemente permitirás que se exprese libremente. Ahora yo contaré del 1 al 3 y quiero hablar con Brenda. 1. Quiero hablar con Brenda. 2. 3. Cambia. Brenda, ¿y tú ya te diste cuenta que tu hermano se siente mal por lo que sucedió? Sí. ¿Te estás dando cuenta que se siente culpable por el incidente? Él no quiso que te cayeras, simplemente que, pues así sucedió. ¿Quieres perdonar a tu hermanito? ¿Qué le quieres decir, Brenda? Estoy bien, no, no me pasó nada. Estoy bien, no me pasó nada. ¿Se quieren dar un abrazo como hermanos? Gustavo, te ayuda a abrazar a tu hermana Brenda. Dale un abrazo. Siente su cariño. Y discúlpate con ella. Los hermanos, luego así jugamos. Pero porque somos niños, porque no medimos las consecuencias. Y a veces ensayamos un poco las artes marciales mixtas.
o ensayamos un poco las luchas y se nos pasa tantito la mano. ¿Cierto? Uh-huh. Ahora habla con tu hermana. Lo puedes hacer en silencio, en voz alta, como tú quieras. Habla con ella y pídele una disculpa o dile que la quieres. Lo que tú hagas está bien. Y ahora revisa energéticamente cómo está tu energía y cómo está la de ella. ¿Cómo la sientes? Estamos bien. Siempre hemos sido muy unidos. Mira qué bonito. A veces cometemos errores, pues sabemos solucionarlos como hermanos. Eso, mira qué bien. Ahora ya puedes dejar pasar esa culpa, aunque sea chiquita, que tenías ahí guardada en tu corazón. Permite que se vaya. Ya no hace falta que esté ahí. Listo. Y ahora vámonos a otro momento. Ve a otro momento. Puede ser de tu infancia, puede ser un momento en la escuela, o puede ser el origen de tu alergia. Ve muy profundo. Viaja a través del tiempo y del espacio. Puede ser en esta vida o en otra. No tienes límite. Ve muy profundo. Uno, baja, baja más profundo. Permítete. Solo suéltate y divaga. Y entre más divague tu mente consciente, más profundo vas. Dos, ve muy profundo. El origen de la alergia. Ve más profundo, profundo. Lo primero que llegue a tu mente. Y dime qué ha llegado ahí. Estoy en el cuarto de mi abuelita. Estoy en el cuarto de mi abuelita. La mamá de mi papá. Y a veces yo dormía con ella. ¿Y ahora estás durmiendo ahí con la abuelita? Sí, despertamos. Ajá. Y muchas veces dormía con ella porque mi hermana cuando nació tuvo muchos problemas. Ajá. De salud.
esperando ahí. Cuando despertábamos, siempre empezábamos. Y estoy rezando con ella. Estoy rezando con ella. ¿Te sientes bien al estar rezando con la abuela? Sí. Permítete. Permítete sentir. La sensibilidad hace a los artistas mejores. La sensibilidad hace a los músicos especializados. Esa sensibilidad permite que escriban canciones hermosas que nos permiten vibrar de manera diferente. A los poetas la sensibilidad les ayuda para decirle algún verso o algún poema a nuestro ser amado. La sensibilidad es lo que nos hace mejores humanos. Ahora permítete vivir esa sensibilidad. Revisa qué está sucediendo ahí con la abuela. ¿Qué está sucediendo ahora que estás rezando? Ahora lo recuerdas todo. Y ahora ves desde diferentes ángulos esa escena. Y tu sensibilidad te permite percatarte de cosas que antes no. Solo siente. Percibe y cuéntame qué está sucediendo. Ella se me enseña a persignar, ¿no? Ella me enseña a persignar, ¿no? Ajá. Y se pone sus medias. Se pone sus medias, ¿no? Tiene pajaritos en sus jaulas y los mete en el cuarto para los tapa. Y se los lleva para sacarlos al patio. Se lleva los pajaritos al patio. ¿Y cómo se siente ese niño ahí? Acompañado por la abuela, rezando, escuchando los pajaritos. Bien. Se siente feliz. Uh-huh. Permite que esa sensibilidad te envuelva. Porque eso que estás sintiendo ahora en tu corazón se llama amor, compañía. Fúndete en esa compañía, envuélvete en ese amor. Y poco a poco te va llevando, te va envolviendo, te va protegiendo, te va acariciando.
y permite que tu mente interna te lleve al origen de los miedos, de la alergia. Permite que tu mente interna te lleve al motivo por el cual estás aquí. Solo suéltate y cubierto por esa sensación de amor, por esa compañía de la abuela, de muy profundo, profundo. Y permítete ir a ese momento que origina las enfermedades, la alergia. Uno, los miedos, los malos hábitos, ese nerviosismo, temblor, taquicardia, sudoración. Dos, tres, ya estás ahí. Lo primero que llegue, cuéntame qué es. En la casa de mi abuela vivíamos varias familias. ¿Varias familias? Vivíamos mi familia, vivía una tía. Sus hijos y otro tío con su familia. ¿Y qué está sucediendo ahí? Yo estoy jugando fútbol con mi papá. Estoy jugando fútbol. Pero a mi abuelita no le gusta porque maltratábamos sus plantas. Y a mi tía tampoco. ¿Y los están reclamando? ¿Los regañan? Mi abuelita siempre nos decía que íbamos a, que estábamos maltratando sus plantas. Y mi tía siempre decía cosas al aire. Como indirectas. Veo que hay una lavadora. Hay una lavadora.
¿Qué está pasando ahí? Mi abuelita está lavando sus trastes. Y yo juego con mi papá. Y yo juego con papá. ¿Y cómo te sientes ahí? ¿Qué está sucediendo? Me siento como entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. ¿Y cómo así? Cuéntame. Porque me gusta jugar con mi papá fútbol. Pero no quiero. Maltrata las plantas de la abuela. Porque amas mucho a esa abuelita. Cierto, porque en las mañanas rezan juntos, porque ves cómo se ponen sus medias, porque saca los pajaritos al jardín, porque te enseña cómo persignarte, y es una abuelita muy importante, muy querida para ti. Pero todos los niños, alegran la casa precisamente haciendo ese tipo de cosas. Jugando, haciendo escándalo. Y bueno, entre ese juego se puede maltratar un poquito las plantitas. Pero no importa porque es más importante las risas de un niño que una plantita. Aunque las abuelitas sean así, ya las conoces como son. Ahora pregúntale a la abuela si está bien que sigas jugando y disfrutando a tu papá. Aunque se maltraten un poquito tus plantas y aunque la tía les eche indirectas. Y dime qué te contesta la abuela. Dice que está bien. Dice que está bien. ¿Ya viste? Ahora mejor aún. Pregúntale al abuelo si está bien que estés jugando, aunque se maltraten un poco las plantas. Mi abuelo no está. Pregúntale a la esencia de tu abuelo. Él está ahí porque es espíritu igual que tú, igual que yo. Pregúntale al abuelo si está bien que sigas jugando con papá, aunque se maltraten un poquillo esas plantas. Pregúntale y dime qué te responde. A él no le gusta que mi papá juegue fútbol. A él le gusta el béisbol. A él le gusta el béisbol. Y ahora que le has preguntado eso, ¿qué contesta? Dice que no importa. ¿Te das cuenta?
aunque sean de equipos contrarios, porque él prefiere el béisbol. ¿Cierto? Uh-huh. Ahora pregúntale a tu abuelito si se encuentra en la luz. Y lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Él está bien. Uh-huh. Hizo las cosas bien. Excelente, maravilloso. ¿Le quieres dar un abrazo al abuelo? Uh-huh. Bien. Ahora dale un abrazo a tu abuelito. Y dile todo lo que lo amas. Siente su cariño también. Siente su amor. Y conforme va llegando ese amor y ese cariño, empiezas a sentirte seguro, protegido. Esa sensación de nerviosismo, el dolor en el estómago, la taquicardia, la sudoración de tus manos, poco a poco desaparece y se va. Ahí está la fuerza de tu ancestro. Tómala. Toma esa fuerza, esa energía vital que por derecho te corresponde. Siente su amor, siente su protección, su cariño. Y escucha, dime, ¿qué te dice el abuelo? Que él me va a cuidar. Yo te voy a cuidar. Que él está bien. Que él está bien. Gustavo, ¿quieres pedirle al abuelo que solicite autorización a la luz para retirar de tu cuerpo el nerviosismo, las manos sudorosas, ese dolor en tu estómago? Que tu corazón empiece a latir tan rápido. Que tu voz se quiebre. ¿Quieres pedirle al abuelo que nos ayude? Uh-huh. Bien, entonces hazlo y veamos si los maestros autorizan. Y dime, ¿ya han autorizado? Se lo estoy pidiendo. Excelente. Ahora veamos qué le dicen al abuelo.
¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Quién me va a ayudar? Bien. ¿Ya han autorizado que retire eso? Bien. Ahora, Gustavo, entrégale al abuelo ese dolor en tu estómago, que se lo lleve. Esa energía lo puede hacer. Yo le estoy ayudando desde acá, desde este plano, y que él lo haga desde el plano donde se encuentra. Retiramos esa energía, la retiramos, la entregamos con el abuelo. La retiramos, que se la lleve el abuelo. Retiramos esa energía que pone nervioso tu cuerpo, que se refleja en tu corazón, en tus manos, en tu cabeza, en tu voz. Entrégale esa energía, que se la lleve. Él desde ese plano y nosotros desde este. Eso es posible. Ahora pon toda tu voluntad y entrégale eso. Y autorizar. Y dime, ¿qué está haciendo el abuelo? Está despidiendo de mí. Maravilloso. Abuelo Gustavo, yo también me despido de usted. Que la paz del universo lo acompañe en siempre. Ahora vámonos al momento donde se origina la alergia. Ve muy, muy profundo. Busca en dónde se origina, en esta vida, en la niñez, en la juventud, o tal vez en otra, en una época cercana o en una época antigua. Ve muy profundo, profundo. Permite que tu espíritu sabio, que no tiene límites ni fronteras, te lleve ahí. Uno. Ve bien profundo, profundo. Dos, tres. Ya estás ahí. Lo primero que llegue, cuéntame, ¿qué es? Veo un águila. Veo un águila. Quiere atrapar un conejo. Quiere atrapar un conejo. ¿Lo estás viendo desde arriba? ¿Desde abajo? Me refiero desde arriba si estás en una montaña. ¿Desde abajo si estás en el campo? ¿Desde dónde la ves? Desde abajo.
Bien. ¿Y ya ha atrapado al conejo? No. ¿Y tú ahí eres niño o adulto? Adulto. ¿Ese lugar se te hace conocido, Gustavo? No. ¿Significa que es en otra vida? Lo puedes ubicar fácilmente por el entorno, por tu forma en que estás vestido o cómo eres ahí. Tengo un rifle. Tengo un rifle. Ajá. ¿Eres joven? Sí. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? ¿28? 28 años. ¿Eres cazador? Sí. Bien. Yo quería cazar al conejo. Yo quería cazar al conejo. ¿Y se te adelantó el águila? Sí. Ajá. Y estoy muy enojado. Estoy muy enojado. Porque era mi presa. Era mi presa. ¿Tú cazas para comer o por deporte? Para comer. ¿Ese conejo lo ibas a compartir con alguien más? ¿Y con quién? Con un niño. Con un niño. ¿Y ese niño qué es de ti? Creo que es mi hijo. ¿Mi hijo? Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue. Alberto. Mira. Alberto, ¿qué año sientes que es ahí? 1571. 1571. Y dime, ¿qué nacionalidad tienes? Irlandés. Irlandés. Alberto, ¿me quieres hablar en tu idioma? ¿Me quieres platicar algo más de ahí, del águila, del conejo, de ese lugar donde te encuentras? Estoy solo con mi hijo. ¿Él te acompaña a cazar? No tenemos casa. No tenemos casa. ¿Y dónde duermen? ¿Dónde se resguardan de la inclemencia del tiempo? ¿Del frío, del calor?
¿Un tipí? ¿En un tipí? Estoy enojado. ¿Qué te mantiene enojado? No pude cazar nada para mi hijo. Y ahora no podrán comer, ¿cierto? Sí. ¿Solamente se alimentan de la caza? Sí. ¿Viven solos o en comunidad? Solo él y yo. Solo él y yo. ¿Y cómo fue que llegaron ahí, Alberto? Un elefante mató a mi familia. Un elefante mató a mi familia. ¿Te refieres a tu esposa? Sí. Revisa los ojos de ese chico, del niño, y dime si están presentes en la vida actual de Gustavo. ¿Están presentes? Sí. ¿Y quién es? Soy yo. Y dime, ¿con quién te identificas? ¿Tú eres el adulto que está cazando o el niño? Yo soy el niño. Bien. ¿Y cómo te llamas ahí? Jerónimo. Ahora adelántate en esa vida. Atrás el tiempo. Puedes hacerlo como si fuera una película de esas antiguas, de carrete, ¿las recuerdas? Puedes hacerlo hacia atrás, hacia adelante, y busca en dónde se origina la alergia ahí. Es fácil, encuéntralo. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Todos esos archivos están disponibles para ti.
Y dime, ¿ya la tienes? No. Busca un evento importante que te haya marcado de alguna manera. Puede ser un momento alegre o un momento triste. Ve ahí en esa vida de Alberto y Jerónimo. Ubícate ahí y cuéntame. Yo le quiero ayudar a mi papá. Le quiero ayudar a mi papá. Pero no me deja. No me deja. ¿A qué lo quieres ayudar, Jerónimo? A cazar. A cazar. ¿Cree que estás muy chico para eso? Sí. ¿Tú sabes usar el arma? No, pero quiero aprender. Quiero aprender. Me da mucho miedo quedarme solo. Me da miedo quedarme solo. No quiero que me pase lo que le pasó a mi mamá. Bien. Ahora, Jerónimo, congela esa imagen ahí. Congélala. Gustavo, observa desde lejos esa imagen. Puedes flotar sobre ella y dime, ¿te das cuenta ahora de dónde viene ese miedo? Sí. ¿Qué miedo viene de ahí? ¿Te das cuenta? Él no está protegido. Tiene mucho miedo de otros animales. No es tanto que quiera casar con su papá, es que no se quiere quedar solo. ¿Te das cuenta, Gustavo, de dónde viene el miedo a perder a tu familia? ¿Ahora te das cuenta? Sí. Bien. Esa es una situación que pasó con ese pequeño niño, que no tiene que ver con este joven actualmente, aunque son la misma esencia. Pero aquella es una vida de 1571 y esta es otra. Ahora avísale a tu espíritu. Ayúdalo a que ubique que esa es una vida y esta es otra. Ya puedes dejar pasar ese miedo. No corresponde a este momento actual, no corresponde a la vida de Gustavo y no se adapta a la realidad de Gustavo. ¿Cierto? Uh-huh. Ahora permite que ese miedo se vaya. Puedes dejarlo pasar. Deposítalo en mi mano y yo me lo llevo. Vamos a sacar ese miedo que no corresponde, que es un miedo de Jerónimo. Lo estamos sacando. Percibe y siente cómo se va. No es de Gustavo. Lo estamos sacando. Fuera. Ahora vuelve otra vez a esa vida. Descongela la imagen. Métete ahí nuevamente y busca otro momento importante ahí como Jerónimo y encuéntralo. Ya voy a casar con mi papá.
Voy de cacería con papá. Ajá. ¿Ahora ya te lo permite? Ya, pero me pone muchas trabas. Ajá. ¿Tiene miedo que te pase algo? Sí. Ok. Él no quiere que me pase lo que le pasó a mi mamá. Ajá. Revisa, Jerónimo, si de allí, si en esa vida de Jerónimo, de allí viene ese nerviosismo, el sudor en tus manos, la taquicardia. Cuando tu voz se quiebra, revisa si ese miedo viene de ahí. ¿Ya la tienes? Sí. Cuéntame. Mi papá no me deja hacer nada solo. Mi papá no me deja hacer nada solo. Ajá. Es porque tiene miedo, ¿cierto? De también perderte. Sí. Ajá. Pero yo quiero hacer las cosas también. Yo quiero hacer las cosas, ajá. Y él a todo le pone un pero. Él a todo le pone un pero. Jerónimo, mira los ojos de ese papá. Obsérvalos bien. Y dime si están presentes en la vida actual de Gustavo. Sí. ¿Quién es? Mi papá. Bien. Ahora sígueme contando. Tú quieres hacer las cosas, él tiene miedo. Ajá. Disparo. Disparo. Y fallo. Y él me regaña porque el venado se fue. Me regaña porque el venado se fue. Ya no vamos a tener comida. Ya no vamos a tener comida. ¿Y qué pasa ahí contigo? ¿Qué pasa con Jerónimo? Me siento muy mal. Me siento mal. Triste, impotente. Y yo sé que puedo hacer las cosas
mejor. Yo sé que puedo hacer las cosas mejor. Pero él está muy enojado. ¿Te hace algo? No. Me quita el rifle. Me quita el rifle. Adelántate un poco más y dime. ¿Qué más sucedió? Me enojo mucho con él. Me enojo mucho con él. Y le digo que voy a hacer las cosas por mi cuenta. Y le digo que haré las cosas por mi cuenta. ¿Cómo cuántos años sientes que tienes ahí? 17. 17 años, Y me voy. Y me voy. ¿Significa que te separas de él? Sí. ¿Y a él no le importa? ¿A él no le importa? Está muy enojado, ¿cierto? Sí. Yo también. Y yo también. ¿Y si te vas? Sí. Pero no puedo. ¿No puedo? ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? No tengo armas. No tengo armas. ¿Te regresas con él? Sí. Bien. Y él se ríe. Y él se ríe. Y eso me enoja mucho. Y eso me enoja mucho. ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Quiero llorar, pero no enfrente de él. Quiero llorar, pero no enfrente de él. Para que no te vea débil, ¿cierto? Sí. Dime si eso trae alguna repercusión en la vida actual de Gustavo.
Sí. ¿Y qué es? Su sensibilidad. Su sensibilidad. El que llore de todo. Sí. Ahora que ya te das cuenta de dónde viene, porque Jerónimo la asocia con tristeza, con frustración, ¿con qué más la asocia? Impotencia. Con impotencia. Ahora, Gustavo, ¿puedes permitir que eso se vaya? No es tuyo. No corresponde a la vida actual ni se apega con tu realidad, porque eso es de Jerónimo, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora busca en esa vida, sigue adelantando la película, atrásala, encuentra dónde se origina la alergia. Esa ligera tos, ese dolor en las piernas, las rodillas, el dolor de estómago. Revisa si viene de ahí. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Lo estás haciendo muy bien. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Ajá. ¿Ha pasado el tiempo? Sí. Bien. ¿Está nevando o solo hace frío? Hay mucha nieve. Hay mucha nieve. ¿Cuántos años tienes ahí? 5. Ya soy más grande. Más grande. ¿Sigue siendo joven? Sí. Bien. ¿Y qué está sucediendo ahí en la nieve? Cuéntame. Ya estoy solo. Estoy solo. ¿Qué ha pasado con papá? Lo dejé. Lo dejé. ¿Terminaron enojados o simplemente era momento de partir? Yo siempre estuve enojado con él. Siempre estuve enojado con él. ¿Jerónimo también él contigo? No. Pero tú sí. Yo sí. ¿Por qué estuviste siempre enojado con él? Yo quería hacer las cosas y él no me dejaba. Y él no me dejaba. Pero ahora entiendes por qué, ¿verdad que sí? Sí. Tenía miedo de perderte, ¿cierto? Sí. Ahora congela esa imagen y regresa a la vida actual. Y dime, ¿qué similitud tiene? ¿Qué sigue siendo papá? No solo es mi papá, es mi mamá. Por eso te guardan y te cuidan tanto, ¿cierto? El mismo papá viene a cuidar al mismo hijo, pero ahora en este año 2017, ya no en el año 1571. ¿Quieres perdonar a ese papá preocupón? Sí. Bien. Entonces perdónalo. Regresa a esa vida, a ese momento de la nieve,
Y cuéntame qué está sucediendo. Estoy muy enfermo. Estoy muy enfermo. ¿De qué has enfermado? Me duele mucho el pecho. Me duele mucho el pecho. ¿Y qué más? Hace muchísimo frío. Hace mucho frío. Y dime, Gustavo, ¿de esa vida viene esa tos? Sí. Bien. ¿De qué otra cosa está enfermo Jerónimo ahí? Es una herida. ¿Una herida? ¿En dónde? En su muslo derecho. En el muslo derecho. ¿Esa herida le impide caminar bien? Sí. Bien. Muy profunda. ¿Con qué se la ha hecho? Con una rama. Con una rama. Ahora revisa, Gustavo, si de ahí viene el dolor de piernas. Ahora que te das cuenta de dónde viene la tos y de dónde viene ese dolor de piernas, ya lo puedes dejar pasar. No corresponde a esta realidad actual, a la realidad de Gustavo. Ahora permite que pase, que se vaya. Y ahora sígueme contando qué está sucediendo conmigo. Con Jerónimo ahí en la nieve, ahora que está herido y enfermo. Ella sabe que se va a morir. ¿Está muriendo? Sí. ¿Vive solo? Sí. ¿Nunca se casó? No. Él toma mucho. Toma mucho. Ya no puede caminar. Ya no puede caminar. ¿Es debido a la herida? Sí. Ajá. ¿Muere ahí? Hay lobos. Hay lobos. Ajá. ¿Él está en el tipí? Sí. ¿Los lobos están ahí cerca? Bien. Me duele mucho, pero no puede gritar para que no lo escuchen los lobos. No puede gritar para que no lo escuchen los lobos.
Ahora dime si, ¿en qué momento se origina ahí la rinitis alérgica? Dime si es en ese momento o fue desde antes. Fue antes porque tiene muchas ganas de estornudar y tiene que contenerlas por los lobos. Tiene muchas ganas de estornudar y las contiene por los lobos para que no lo escuchen. Sí. Bien. ¿Él está enfermo de vías respiratorias? Sí, muy enfermo. Muy enfermo. Okay. Ahora ya sabes de dónde viene Gustavo. Permite que esa alergia se vaya. No te corresponde, no es tuya. Esa es de Jerónimo. Es debido a sus enfermedades por la nieve, por el lugar donde habitaba, por esa circunstancia de vida. Y dime, ¿Jerónimo muere ahí? Sí. ¿Se va, se despide con facilidad, se desprende con facilidad de ese cuerpo? Y ya era hora. Ya era hora. Descansa, ¿cierto? Sí. Claro, por supuesto que sí. Y dime, ¿te diriges hacia la luz? Sí. Bien. Ahora dime cuando ya estés ahí porque te quiero preguntar algo. Mi papá está muy triste. Mi papá está muy triste. ¿Has ido en espíritu, Jerónimo, a verlo? Sí. Bien. Él todavía vive. Él todavía vive. Ajá. ¿Está triste por la separación de ustedes? Él sabe que ya me morí. Y dime, ¿cómo sabe él que ya murió tu cuerpo si vive lejos? Él es muy sabio. Él es muy sabio. ¿Lo siente? Los vientos se lo dicen. Los vientos se lo dicen. ¿Y tú lo vas a ver? Sí. Bien. ¿Y qué sucede? Ahora que lo has visto, ¿qué pasa? Debí haberle hecho caso. Debí haberle hecho caso. Está enfermo también. Él está enfermo también. ¿Está solo? Sí. ¿También sigue viviendo en un tipi? Y dime, Jerónimo, ¿te quedas ahí con él o te vas a la luz? Estoy con él. Estoy con él. ¿Ahí te quedas? Sí. Bien.
ahora que estás ahí con él, y él como es un hombre sabio y los vientos le hablan, ¿quieres pedirle perdón a papá por haber sido tan testarudo? Era parte de esa juventud, querías aprender. Todos los jóvenes hacen eso. En algún momento todos hicimos eso. Nos queremos comer el mundo a puños y no tomamos en cuenta los consejos de los viejos. ¿Le quieres pedir perdón a papá, Jerónimo? Sí. Bien, entonces hazlo. Háblale a su espíritu. Él lo siente. Y dile. ¿Lo has hecho? Sí. Bien. Ahora habla con papá y dile que todo estará bien. Que se volverán a encontrar en otras vidas. Y explícale que ya no tiene de qué preocuparse. Que ya has aprendido la lección. Que ahora te manejarás de manera responsable. Porque hoy aprendiste, ¿cierto? Sí. Habla con él para que esté tranquilo. Y mientras estás hablando con él, pon en el corazón de Gustavo responsabilidad, concentración en la escuela, responsabilidad con el dinero. Buena administración, alegría de vivir, seguridad, confianza. Y cuéntame qué sucede ahí. Él ya no está enojado. ¿Ya no está enojado? Está triste por mí. Ajá. Y dice que ahora sí es buen momento para que tome mi camino. Dice que ahora es buen momento y que tome mi camino. Mira qué bonito. Ahora sí te puedes despedir de él para irte a la luz. Sí. Maravilloso. Llénate de esa paz, de esa pradera, de ese lugar tan bello. Despídete de papá amorosamente y ahora sí ve a la luz. ¿Dónde te corresponde estar? Ya tienes el permiso de papá. ¿Te gusta estar ahí, cierto? Sí. Bien. ¿Ya estás en la luz? Ya. Ahora revisa esa vida, si el universo lo permite, y dime qué fuiste a aprender ahí, como Jerónimo. Como ese irlandés que vivía solo en la montaña y acompañado de su padre. No todos tenemos el mismo destino. No todos tenemos el mismo destino. Ajá. Hay que aprender a dejar ir a las personas. Hay que aprender a dejar ir a las personas. ¿Y a quién te refieres ahí? Para yo entender mejor. A mi mamá. A mi mamá. Bien. ¿Aprendiste, Jerónimo, o te faltó?
Aprendí, pero con mucho dolor. Aprendí, pero con mucho dolor. Y dime, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje tienes para Gustavo? ¿Qué es tu misma esencia en esta vida actual? Sé tú mismo. Sé tú mismo. Y lucha por lo que quieres. Lucha por lo que quieres. Sin importar quién te lo impida. Sin importar quién lo quiera impedir. Tengo muchas ganas de ir al baño. Bien. Ahora dale las gracias a Jerónimo. Yo también, Jerónimo, te doy las gracias. Y me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Te puedes despedir de él sabiendo que lo que le corresponde a Jerónimo se queda con él. Y lo que es tuyo en esta experiencia se queda con Gustavo. ¿Listo? Ahora yo voy a contar del 1 al 3. Irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. Al llegar por la noche a casa y descanses en tu almohada, dormirás muy profundo, integrando todavía mucho más información y aprendizaje, porque desde hoy todo será diferente. Uno, empezamos a regresar. Dos, muy ligero, ligero. Seguimos regresando. Tres, cualquier pesadez, incomodidad desaparece. Cuatro, seguimos regresando. Seguimos regresando. 5. Despierta. Ahora sí puedes ir al baño. ¿Estás bien? Sí.